Tenemos a uno de los protagonistas ahora, a uno de los que en el día de ayer se confirmó su clasificación a los Juegos Olímpicos, sanjuanino, se quedó acá, decidió no competir en Yokohama, donde fue Luciano Tacone, que también se confirmó su plaza. Estamos hablando de Gonzalo Telechea y vamos a hablar con Gonza para que nos cuente sus sensaciones de volver a ser olímpico después de lo que fue en Londres 2012. Gonza, un placer saludarte, bienvenido a la licuadora, te saluda Juanjo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Juanjo y todos los oyentes de la radio del programa La Licuadora. Bueno, primero contame, frío, ¿cómo está allá en San Juan? Sí, hoy tocó un buen fin de semana, hoy tocó un día lindo, los últimos días también han sido lindos para lo que es San Juan, sí. Mejoró un poco cuando llegué de los últimos viajes, me castigó un poco el frío, sí. El cambio de clima, porque un par de amigos de Tonda que son más activos de 30 grados, y al otro día tener 5 grados y los cambios climáticos por ahí afectan. Nosotros que entrenamos al aire libre, no por ahí nos agarramos el paraguas y nos engripamos, pero teniendo los cuidados necesarios, estamos muy bien, y no solo en lo físico, sino en lo anímico, espectacular, 100% feliz, porque se definió ayer lo que vengo peleando hace 4 años, muchísimos viajes, muchísimos entrenamientos, muchísimas cosas que se decidieron ese día, y estoy en los próximos juegos, así que más que feliz. Bueno, una clasificación que esperabas, fue un trabajo muy largo, ¿no? En un ciclo olímpico, como lo hablamos con muchos de los atletas, Gonza, que todavía están esperando, ¿no? La clasificación, un trabajo que empezó prácticamente cuando terminó Londres, con grandes resultados, más allá en lo que es la sumatoria del ranking olímpico en el circuito, el hecho de haber sido medalla de oro en los Ode Sur, el gran trabajo el año pasado en los Juegos Panamericanos de Toronto, donde estuviste muy cerquita de subirte en el podio. Es un trabajo muy largo, ¿no? Y está bueno que le cuentes a la gente todo el esfuerzo y la perseverancia que hay que tener en una disciplina que combina otras, ¿no? Ha sido, te voy a contar un poco, ¿no? Nuestra clasificación se basa principalmente en los últimos 2 años, del 15 de mayo de 2014 al 15 de mayo de 2016, son 2 periodos, un año para cada periodo, y teníamos que sumar las mejores 14 fechas. En ese sentido, ese tipo de ranking, elegí las mejores 14, quiere decir que uno tiene que correr dentro de lo que sea normalmente planificable, no correr todos los fines de semana porque el físico no existe, pero sí sumar una importante cantidad de fechas, y fechas mundiales, porque hay diferentes formas de clasificar. Nosotros, como queríamos ir de dos atletas, sí o sí tenemos que entrar por ranking mundial, y porque si no, las chicas, por ejemplo, estaban peleando el New Flag, que es una bandera más por continente que no esté por el ranking mundial. Entonces los varones sí o sí teníamos que entrar por ranking olímpico, ranking mundial. Eso nos obligó a tener que coger carreras no continentales, sino carreras mundiales. Eso quiere decir que en Argentina no hay, por ejemplo, en Sudamérica tampoco hay fechas de ranking olímpico. Entonces hemos tenido que viajar por todo el mundo. Ese es un ingrediente bastante complicado, porque bueno, cambios de horario, viajes largos, cambios de clima, que eso de entrada ha sido un ingrediente que hemos tenido que trabajar bien. Después elegir bien las fechas, que también es otro tema, lugares de circuito que nos favorezcan, y ahí insertarnos mundialmente, porque el triatlón es un deporte que está creciendo muchísimo. Muchísimos países invierten plata, y ahora hay, yo creo que en comparación de Londres, van a haber más banderas que los Juegos Olímpicos anteriores, y los puntos son casi el doble. El último va a entrar casi con el doble de puntos que para los Juegos Olímpicos anteriores, y siendo se reparten los mismos puntos que se repartían para los Juegos Olímpicos anteriores. Entonces quiere decir que uno va a tener que sumar el doble de puntos que hace 4 años. Todo esto hablo de las cosas, digamos, difíciles que han hecho la clasificación. Y ahora lo lindo, que es lo bueno, creo que el triatlón argentino ha crecido muchísimo, y nosotros hemos podido madurar un montón con Luciano, que es con el otro argentino que clasificó, que lo felicito, consiguió la plaza hace unos días. Hemos por ahí unos, si mide en cuanto a medallas y cosas, que es el apuro normal que todo el mundo tiene, de querer ya la medalla, querer medallas como Jesús, medallas en los
americano, que quizás como tratan de medir el deporte, hay que hacer una mirada un poquito más amplia, y el triatlón evolucionó. Nosotros del puesto 22 para al 30 en los Juegos Panamericanos, estos Juegos Panamericanos hicimos cuarto y sexto a 5 y 10 segundos del podio, y ahora dos plazas para el país, es la primera vez en la historia que se logra dos plazas masculinas en un mismo juego. Entonces la verdad es que yo estoy feliz porque hemos logrado evolucionar, y esto no solo sirve para nosotros como un objetivo personal, sino también obviamente justificar una inversión que hace el país, una cantidad de apoyo importante, y marcarle el camino a los chicos que vienen de abajo, los juveniles, ver que se puede con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, poniendo lo mejor día a día, se puede llegar a unos juegos, y Londres fue uno, ahora fueron dos, y al final Palacio se le fue por nada, podríamos haber sido tres, entonces sí. Habla de una evolución en el triatlón que me pone muy feliz. Estamos charlando con Gonzalo Telechea, flamante triatleta clasificado a los Juegos Olímpicos de Río, junto con Lucho Tacone también, que va a estar acompañándolo. Gonza, decías recién de la inversión, ¿no? Y sin dudas está bien la palabra que utilizas, pero también es el trabajo que tienen ustedes en su desarrollo y en su crecimiento como deportistas, ¿no? Como decías, se notó ya en lo que fue los Juegos Olímpicos de Toronto, que tal vez está algo más así a la mano de la gente normal que ve diferentes disciplinas y que no lo sigue tanto específicamente en el circuito mundial. Pero, ¿en qué crees que ha estado este salto de calidad? Porque, como decís, es algo histórico que tengamos dos triatletas en los Juegos Olímpicos. ¿En qué marcarías este salto que has tenido vos, que ha tenido también Luciano, y que también han tenido las chicas, ¿no? Porque han tenido un gran trabajo tanto Palacios como Biagioli, que han estado peleando hasta lo último la posibilidad de ser olímpicas también. A decir verdad, lo que yo pienso, la parte económica del ENAD ha sido fundamental. Poder salir en forma sistemática y poder planificar, decir, estas carreras son las que necesito, y que se nos lleve afuera, creo que es fundamental, primero por nosotros, es la forma. Al principio te decía, en dos años hay que sumar las mejores 14 carreras. Eso quiere decir que lo ideal es correr, hemos conseguido más o menos el doble de carreras, hasta un poco más, y eso es costo altísimo económico. Acá no hay otra alternativa que en primer lugar se necesita la plata, y en segundo lugar optimizar recursos, elegir bien las carreras, estar en ciertos lugares tantos días antes, tantos días después, es todo un tema lo económico, y saber elegir bien, y nosotros obviamente también tener los ojos muy, muy abiertos, vamos afuera y aprendemos. Hay países del primer mundo que trabajan así, por decirte, 20, 30, 40 años, que ya tienen la economía solucionada, sí. Y ellos ya están hilando muy fino en detalles de estrategia casera, en formas de entrenar, en de materiales, de tecnologías, que tienen que estar, digamos, poniéndose al día. Ellos lo que vienen haciendo hace 40 años, nosotros tratamos de hacerlo lo más rápido posible para entrenarlo, porque si no, como que quedamos fuera de competencia. Hay deportes que crecen, y el triatlón al ser nuevo está creciendo muchísimo, y si no estamos atentos de cómo es la evolución de este deporte, nos quedamos afuera de él. Afortunadamente hemos podido insertarnos en eso, hablar, todos los países del mundo quieren incluir uno, dos, tres atletas, solo 8 países del mundo han podido incluir 3 atletas, entonces quiere decir que nos hemos podido insertar, y es fundamental también nosotros obviamente ser generosos y volcar esa información, que estamos completamente abiertos, no es que nos guardamos cómo hay que entrenar o qué carrera hay que coger, y todo lo que sabemos lo compartimos con el triatlón argentino, con entrenadores, con los chicos cuando hablamos en la federación. Nosotros exponemos conscientemente cómo tienen que ser las cosas, porque creo que esa es la forma de crecer. Salir afuera,
tratar de hacer un buen papel, pero también aprender mucho para que sirva para la evolución de los chicos que vienen abajo. Estamos charlando con Gonzalo Telechea, lo podés ver y escuchar por licuadoradeportiva.com.ar. Gonzalo, hacías referencia a esto de la importancia que han tenido del trabajo en conjunto con el resto de los chicos. Justamente de cara a lo que sucedió hace algún tiempo atrás con una pelea que tuvo Romy Palacio con uno de los entrenadores, el apoyo que ustedes le dieron, la contención, y creo que más allá del trabajo individual de cada uno, ¿no? Porque es una clasificación muy personal la de cada uno, pero creo que como nunca antes se ha demostrado el trabajo en conjunto que ha tenido el equipo argentino, trabajando vos con Luciano, las chicas, bueno, en este caso Flavio Morandini, que también estuvo ayudando a Luciano en Yokohama este fin de semana para que logre finalmente la plaza. Han trabajado muy bien ustedes como deportistas ayudándose mutuamente, o sea. Sí, creo que también parte de esto que te decía recién, sí. del ser generoso. Claro. Yo, por ejemplo, no quería ser el único clasificado, claro. Ser el único y todo para mí. Yo quería que Luciano vaya, que también un tercero, que vaya un tercero, que clasifique dos, tres chicas. Creo que hay muy buena onda entre nosotros los compañeros de querer lo mejor por el otro. Creo que ese es el primer paso. Y lo otro, lo que te decía, la información, compartirla con entrenadores, compartirla con los chicos. Yo ojalá que haya muchos juveniles en sub-23 que se nos acerquen en cuanto a resultados, porque es una competencia sana que creo que nos hace mejorar todo. Ese compañerismo y esa competencia sana creo que es fundamental. Ya que nos ganen, nosotros felicitaremos a los que nos ganen, y creo que tendría que ser ejemplo en todos los deportes argentinos, ¿no? Hay deportes que hay mucha competencia interna y creo que eso termina lastimando, porque tenemos que salir a competir con los de fuera, entre nosotros ayudarnos. Claro. Y hay que tienen que salir a representar al país, es otro, porque es mejor que uno. Y bueno, es la realidad, pero hay gente que es mejor que uno y así tiene que ser. Creo que el concepto está bastante claro entre nosotros como atletas, nos alentamos muchísimo y trabajamos en bloque bastante fuerte. Compartimos información con entrenadores para que entrenen al chico, para que lleguen donde estamos nosotros y que en algún momento nos ganen. Creo que eso es importante. Y en cuanto a estrategias de carrera, sí, Luciano hacemos carreras similares y tratamos de ayudarnos. Y este fin de semana, si bien Flavio no tiene el ranking como para ingresar en las carreras en series mundiales, yo sí lo tenía y se puede hacer un cambio de bandera, para el cambio de atleta con la misma bandera. O sea, desde cedí mi plaza a Flavio para que le diera una mano a Lucho en su clasificación, que si bien Lucho ya venía casi clasificado, sí. Venía clasificado, tenía que asegurarla, y qué mejor forma de contar con un compañero. Entonces, sí, es importantísimo. De hecho, eso en cuanto a los hombres y en cuanto a las mujeres, la carrera por un problema mecánico de Palacio, de Ayoli ya no tenía posibilidades, pero quedó bastante cerca sobre el final. Estos últimos meses evolucionó muchísimo y quedó en la puerta de la clasificación, no lo ayudaron los últimos resultados, y Palacio pudo entrar, estuvo una semana en zona de clasificación, que se le dice, ocupó esto en lugar de la Larry Flag, sí. Y en esta última fecha por un problema mecánico que hace fuera por un punto no es nada, uno dice un punto no, pero de un punto como el de un empate como el rugby, hablamos que de un puesto al otro son 15, 20 puntos, o sea, es a través de comas en el transcurso de carreras que se llegó a hacer un punto de diferencia, y Viaggioli yo sé que salió a buscar en la última carrera tratar de desplazar a Elizabeth Bravo, que es quien entró, llegaba a pasarla, clasificaba a Palacio y se paró a Esmeralda, trabajaron en físico, trató de correr fuertísimo para escasearla a Lisa. Cuando yo me entero esas cosas, la verdad es que me encanta, porque habla de esa competencia sana y esa meta que tenemos que hacer. Gonza, ¿en qué te sentís más cómodo? ¿Corriendo, en el agua, sobre la bici? ¿Tenés algo en particular, algo que te gusta trabajar más allá de que tenés que trabajar y muy fuerte cada una de las especialidades, ¿no? Pero, ¿hay algo en particular que te gusta más? Me encanta la bici. En realidad, mi deporte de inicio, sí. Si bien el ciclismo que hacemos ahora es el ciclismo de ruta, mi inicio es
son en el mountain bike, pero disfruto en general la bicicleta, la disfruto entrenar, la disfruto en competencia, y el atletismo también me encanta. Es duro entrenarlo, el atletismo, pero me gustan las competencias de atletismo, y el triatlón son prácticamente competencias de atletismo porque nos bajamos en pelotones numerosos, y la natación hasta acá, por una cuestión de tener que definir las carreras corriendo para la clasificación, la natación la mejoramos, pero la estamos solo manteniendo, pero de ahora a los juegos me voy a enfocar muchísimo en mejorar la natación, porque va a ser una pieza importante que nos va a decir si estamos dentro de la competencia o no en Río. El circuito de ciclismo es muy duro, afortunadamente, con una trepada muy importante que a Lucho y a mí nos favorece en el circuito duro de ciclismo. Sí. Así que creo que ahora va a cambiar un poquito la preparación, donde vamos a intentar muchísimo la preparación en el agua para poder dar batalla y tener la mejor carrera de nuestras vidas. Jueves 18 de agosto por la mañana, imagino que ya lo tenés apuntado en el calendario, ¿no? Ese va a ser el momento para salir a la cancha. Sí. No, a mí es un poquito, no, 5:40 de la mañana, creo que es bueno, porque nos tenemos que levantar muy temprano, estar 2 horas antes en la carrera, el desayuno, trasladarse de la villa a la carrera, es todo un tema, cosas que también aprendí en los Juegos Olímpicos anteriores, claro. Hay que ver, hacen inspecciones previas de lo que es instrumentaria, equipamiento, que por ahí no hace falta que vayan los atletas, porque entrenadores. Creo que ahora las cosas van a ser mucho mejor, la logística creo que va a ser mejor y vamos a llegar en muchas mejores condiciones, y espero y tengo mucha fe que el resultado va a ser mucho mejor de lo que fue para nosotros. ¿Ya tenés algo en la cabeza? ¿No lo querés decir? ¿Lo pensaste? ¿Lo guardás para vos? No me gusta decir un puesto, pero sí, no, tampoco tengo miedo de decir, porque bien, lo que uno sueña y yo me entreno para eso. Después lo que salga, obviamente son cosas de carrera, cosas del día, cosas todo, pero a mí me gustaría estar entre los 15, sería un éxito mejorar una posición histórica argentina que siempre ha sido entre los 20, 25, poder mejorar. Llego a estar entre los 15, la verdad que sería espectacular. Perfecto. Tanto a mí como a Luciano, pero si mejoramos eso, va a ser la frutilla, y creo que va a ser esta evolución del triatlón argentino que te vengo hablando. Bien, Gonzalo, la última. Imagino que también debe ser algo muy especial para vos volver a un Juego Olímpico con toda la familia detrás, con toda la historia de tu viejo, ¿no? Que data ya desde finales de septiembre del 2004, su desaparición, todo lo que vos tuviste que dejar el deporte que amás tanto para apoyar a la familia, para hacerle frente a esa situación. Pudiste volver, fuiste olímpico y hasta estás en la cresta de la ola, como se dice usualmente, mejorando año tras año y tal vez en el mejor momento de tu carrera. Imagino que debe ser una carga anímica, sentimental muy importante, ¿no? Todo esto. Sí, la verdad que es un gran tema en mi vida, la desaparición de mi papá. En el 2004, fueron años muy difíciles en lo personal y familiar, pero bueno, uno trata de salir adelante. Emplea a mi papá, lo judicial sigue, sí. No es que esté completamente solucionado, cerrado, sí, mi papá sí. Ya no está, pero sigue una batalla transjudicial. Uno eso lo hace fuerte por un lado, pero bueno, mi papá fue quien me inició en el deporte, claro. y a él se lo agradezco y trato de ser feliz, porque también mi papá es lo que hubiese querido. Inició en el deporte y qué padre no quiere que su hijo sea feliz, así que yo, más allá de todo lo duro que fue y pude salir adelante, trato de ser feliz en el deporte. Gonza, gracias por este tiempo con la licuadora deportiva. Seguiremos en contacto en lo que se viene en la previa Río. Nos veremos allí y por supuesto vamos a disfrutar de verte correr en un Juego Olímpico y de hacer lo que más te gusta, que es justamente hacer la disciplina deportiva. Gracias por este tiempo con la licuadora deportiva y ha sido un tremendo placer para nosotros tenerte. No, gracias a ustedes por tomarte el tiempo. Los deportes poco populares y muy sacrificados.
que nos dejen difundirlo, se los agradezco muchísimo, y estén tranquilos y seguros, porque nosotros vamos a dar lo mejor de acá, sí, yo, en cada entrenamiento y en cada clase. Te mando un abrazo grande, Gonzalo, estamos en contacto. Estábamos charlando con Gonzalo Telechea en la licuadora deportiva, una historia de vida fuerte, la de Gonza, porque como decía, ¿no? El papá es realmente resonante el caso de Raúl Telechea en la provincia de San Juan. El 28 de septiembre de 2004 fue capturado, está desaparecido hasta la actualidad, ¿no? Y dejaba esto para el final porque la verdad que la lucha que afrontó Gonzalo, también Mariana, su hermana mayor, fue muy fuerte, Karen, y creo que la decisión fue una decisión de vida de volver a la práctica deportiva. Pudo clasificar a Londres, pero sin dudas ahora se encuentra en el mejor momento. Sin duda, con el apoyo de su esposa, de su hija también, los cuatro hermanos de Lechea luchan día a día para que se sepa la verdad, sí, de esta nueva desaparición en época de democracia, sí, ¿no? Desde el 2004, desde que pasó esto, hasta el 2009, Gonzalo dejó el deporte y justamente como nos decía, fue el papá el que lo inició, el papá quería que sea feliz haciendo deportes y es por eso Gonzalo decidió volver. Estuvo en los Panamericanos de Guadalajara, donde fue 21, después estuvo en Londres, donde fue 38º, y a partir de ahí comenzó el ciclo olímpico para estar hoy festejando la clasificación a Río y sumarse al grupo de los 193.